Una mujer celebra misa católica y el obispo inicia investigación en Suiza. La teóloga Mónica Schmidt, de 65 años de edad, concelebró la misa, en la que se expedía tras 37 años de servicio, en la parroquia San Martín en Suiza. Tras lo ocurrido, el obispo local inició una investigación. La misa, presidida por los sacerdotes Joseph Regli y Felix Hunger, también contó con la participación del diácono Stefan Arnold, quien portaba una estela arcoíris, según señala Catch.ch, la agencia oficial de noticias católicas de Suiza. La teóloga participó de la plegaria eucarística, una de las varias partes de la misa, reservadas solo a los sacerdotes, y dijo, entre otras cosas, «Haced esto en memoria mía». «¿Que una mujer concelebre?», pregunta el artículo de Catch. «Eso es normal en Efretikon», señala. Entre otras cosas irregulares en la misa, en la iglesia de San Martín, el padre Hunger comenzó el rezo del Padre Nuestro diciendo: «Dios materno y paternal en los cielos». Hans Jürgen Feulner, experto suizo en litúrgica, cuestionó lo hecho por Mónica y por el claro apoyo recibido por los dos sacerdotes presentes en la celebración, realizada el 28 de agosto. «La plegaria eucarística me pareció extraña, sobre todo porque no es una de las plegarias aprobadas en Suiza, sino que fue tomada de otra parte», dijo el experto. «Parece que faltan cosas importantes», agregó. «Uno se pregunta, ¿por qué se hicieron varios cambios, completamente innecesarios?», cuestionó. Sobre la concelebración, el experto precisó que ni siquiera se trata de una mujer o dos mujeres concelebrando, sino de un diácono y varios creyentes no ordenados, junto a los dos sacerdotes. Esto lo hace extremadamente problemático, ya que la cuestión no es si es una mujer o un hombre, sino si es un sacerdote o un laico. Feulner dijo además que el hecho de que una persona sin ministerio sacerdotal haya dicho la plegaria eucarística constituye una participación activa inadmisible. El experto indicó que no es la primera vez que Mónica hace algo así y dijo que el obispo debe intervenir y actuar contra todos los involucrados en la concelebración de la misa, incluidos los sacerdotes, que aparentemente y deliberadamente permitieron que sucediera esto. El obispo de Chur, Monseñor Joseph Maria Bonnemain, anunció el 2 de septiembre el inicio de una investigación canónica. «Como obispo diocesano, tengo el deber de reaccionar ante los acontecimientos de las últimas semanas, en la parroquia de San Martín», dijo el prelado en un comunicado. «Debido al alcance de estos incidentes, deliberadamente no actué de inmediato. En tal situación, es importante considerar cuidadosamente un curso de acción apropiado», agregó. «La complejidad del abuso litúrgico ocurrido requiere la apertura de una investigación canónica preliminar», indicó el obispo. Por último, debemos preguntarnos qué establece la Iglesia Católica sobre esto. La instrucción Redemptionis Sacramentum del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano sobre las cosas que se deben observar o evitar en la misa explica que la plegaria eucarística solo la puede hacer el sacerdote. En el numeral 52, el documento establece que la proclamación de la plegaria eucarística, que por su misma naturaleza es como la cumbre de toda la celebración, es propia del sacerdote, en virtud de su misma ordenación. Por tanto, es un abuso hacer que algunas partes de la plegaria eucarística sean pronunciadas por el diácono, por un ministro laico, o bien por uno solo o por todos los fieles juntos, resalta el texto del Vaticano.